¿Qué sucedió cuando la policía sorprendió a un hombre que hostigaba a los empleados de un centro de entrenamiento para luchadores en Orlando, Florida? Ya se le había dicho, se le había hecho costumbre plantarse en la puerta haciendo gestos obscenos y gritándole a una luchadora con la que supuestamente estaba obsesionado. Esta vez los empleados llamaron a la policía y cuando el hombre intentó agredirlos, le dispararon. Ahora el sujeto, que según su padre, padece de esquizofrenia, enfrenta cargos. A pesar de las campañas contra la inmigración indocumentada y la mayor vigilancia en la frontera sur, el número de menores cruzando solos a Estados Unidos casi se ha duplicado. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, en octubre de este año ingresaron casi 5.000 menores, un 97% más que en octubre del 2014, cuando entraron 2.519. Y el número de familias detenidas a lo largo de la frontera aumentó 179%. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.